La semántica estudia los significados de las palabras, de las expresiones y de las oraciones, así como también los cambios de significado que experimentan a lo largo del tiempo. La finalidad de la semántica es descomponer el significado en unidades más pequeñas, llamadas temas o rasgos semánticos. Estos permiten segmentar el significado de las palabras y diferenciar palabras de significado parecido y palabras de significado opuesto. La semántica lingüística contrasta con otros tres aspectos que intervienen en una expresión con significado: la sintaxis y la pragmática. La sintaxis estudia solo las reglas y principios sobre cómo construir expresiones interpretables semánticamente a partir de expresiones más simples, pero en sí misma no permite atribuir significado. La semántica examina el modo en que los significados se atribuían a las palabras, sus modificaciones a través del tiempo y aún a sus cambios por nuevos significados. La lexicografía es otra parte de la semántica que trata de describir el significado de las palabras de un idioma en un momento dado y suele exhibir su resultado en la confección de diccionarios. Por otro lado, la pragmática se refiere a cómo las circunstancias y el contexto ayudan a decidir entre alternativas de uso o interpretación. Gracias a la pragmática, el lenguaje puede ser usado con fines humorísticos o irónicos. Además, la pragmática reduce la ambigüedad de las expresiones, seleccionando solo un conjunto adecuado de interpretaciones en un determinado contexto. La semántica en ciencias cognitivas tiene que ver con la combinación de signos y cómo la mente atribuye relaciones permanentes entre estas y otros hechos no relacionados por naturaleza con estos símbolos.